Corredores, corredoras, ya por fin hemos probado la Nike Zoom Strict Fly. Es una zapatilla que la marca americana ha hecho para correr 5 y 10 kilómetros, pero sorprendentemente que esperábamos que tuviera una placa de fibra carbono completa como la Vaporfly, no lo tiene. Tiene media placa de TPU, que es un plástico un poco duro para que hagas bien el despegue, y toda la espuma de la media suela es Zoom X, que sí que es verdad que es la espuma, la amortiguación más ligera de Nike, muy muy reactiva y que las sensaciones siempre son bastante efectivas, aunque en esta concretamente resulta un pelín blanda. Para 5 y 10 kilómetros tenemos también más modelos que hay en el mercado, con y sin placa. Vamos a comparar un poco cómo resulta la Zoom Strict Fly comparado con los últimos modelos y alguno que ya estaba en el mercado para correr esas distancias un poco más cortas. Si empezamos por la Nike, hay que destacar su extrema ligereza. Ya os he dicho que la espuma es todo como una esponja, es casi hueca, suena al correr, la notas como el pie se mueve, es muy reactivo, pero sobre todo han hecho un upper circular knit que es mínimo, con un gran soporte y muy bien trabajado en general. Tiene mucha calidad, eso hay que reconocerlo. Deja que el pie transpire perfectamente, no se va hacia ninguna parte, aunque la espuma, cuando resulta un poco blanda en curvas, lo que se mueve es la espuma, no el upper. Y está muy bien trabajado el talón, recoge súper bien, es bastante mullido porque tiene una espumita muy ligera en el talón y además con todos los materiales muy suaves, no molesta nada, incluso sin calcetines. Y queda muy bien como han diseñado los cordones, es un poco asimétrico que se va hacia un lado y los cordones son finísimos también y semielásticos. Según tiras de ellos se recoge perfectamente el pie y no hace falta ni siquiera que le des mucha presión, porque como son semielásticos y luego el pie se hincha, con tirar un poco de todos se va repartiendo la presión, digamos, automáticamente, pero que se distribuyen ellos mismos por esa elasticidad que tienen. Así que en soporte, perfecto todo. La mediasuela rinde muy bien, pero resulta un pelín blanda en esta zapatilla. Le faltaría quizás el toque de dureza que le da la placa de fibra carbono que tiene la Vaporfly para que sea un poco más efectiva y no resulte tan blanda en situaciones, por ejemplo, como en curvas muy pronunciadas o los entrenamientos en pista que hemos utilizado. Cuando vas por la calle 1, por ejemplo, el pie se va un poco hacia afuera, pues precisamente porque es demasiado blanda, pero en carretera no pasa tanto. Y sobre todo si vas a correr en línea recta con un poco curveo, la zapatilla funciona perfectamente, pero no hubiera estado mal darle a la placa un poco más de tamaño para que fuera más efectiva y fuera menos blanda también y sujetar un poco más los movimientos laterales del pie. Y en cuanto a la suela, también para poner el mínimo material, la han hecho muy parecida a la del Alpha Fly. Un material ondulado bastante blando en la parte delantera, el Zoom X a la vista y dos piececitas traseras para evitar el desgaste excesivo que normalmente realiza la gente que apoya más con el talón. La Strict Fly tiene un peso de 176 gramos, ahora veremos comparado con las demás, que es la más ligera con diferencia. Tiene un drop de 6 milímetros, por lo cual es un drop tirando medio bajo que te obliga a correr más con la parte media delantera del pie. Así que por eso le han puesto la placa de TPU en la parte delantera, para que ese correr con la mitad delantera, valga la redundancia, sea más efectivo. Con esta zapatilla he corrido hasta 15 kilómetros una carrera, más un calentamiento que me ha llegado a 22 kilómetros. No he tenido ningún problema de amortiguación, no se me ha quedado corta como podría pensar, y comparado con otros modelos, por ejemplo, pues me resulta más parecida a la New Balance Rebel, por el tacto que tiene la media suela, que son blandas pero reactivas, por los 6 milímetros y por esa sensación de ir corriendo frecuente y con una zapatilla muy muy ligera. Si queréis un tacto más duro para distancias entre 10, 5 o hasta media maratón si sois ligeros, quizá hay que irse a la Hoka o a la Takumi. La Hoka Carbon Rocket sí que tiene una placa de fibra de carbono y tiene un tacto también más denso, digamos, no es tan blando y resulta un poco más estable en curvas cerradas, y además con la placa completa siempre la efectividad es mayor. La Takumi sería, digamos, la que hace más competencia a la Nike. Tiene las varillas Energy Rods, que ocupa 2/3 de la zapatilla. No es una placa de fibra carbono completa, sino que son varillas que intentan hacer un efecto parecido al de la placa de carbono, que sea eficiente a la zancada y que nos haga una propulsión mayor. La densidad de la media suela es un poco mejor la de la Takumi que la de la Nike, porque da menos sensación de ser blanda y ayuda un poco más al impulso, y sobre todo trabajando junto con los Energy Rods se nota mucho en distancias cortas, con lo cual para entrenamientos en pista rápidos me quedo con esta, para a lo mejor un 5K muy rápido también me quedo con esta porque es un poco más efectiva y segura en las curvas. Si queréis una zapatilla muy reactiva para largas distancias, iros a por la Vaporfly. Si queréis una zapatilla que es realmente cómoda, que no os va a fallar, que es más económica
y que la sensación del Zoom X la tenéis ahí, podéis ir perfectamente a la Strict Fly. Pero ya os digo, es una zapatilla muy parecida a la Rebel en cuanto a sensaciones y no tiene placa de fibra de carbono, con lo cual dos con placa de fibra de carbono y las de placa o las varillas, la Hoka o la Adidas. Pues ya sabéis un poco más de la Nike Strict Fly con Zoom X, zapatilla súper ligera, con una buena anchura en el antepié, pero muy específica para usar en carretera. No la recomendaría para meterla en la pista y sí para circuitos que sean lo más rectos posible, con buenas avenidas y que no tengas que hacer demasiados giros y sobre todo pisada neutra, porque se mueve un poquito la media suela. Aquí tenéis la Nike Zoom Strict Fly y como siempre, más información en psicorredo.es.